Y Kenji Fujimori va a seguir integrando nomás su grupo. Para el analista político y exdirector de la UGEL San Martín, profesor Wilson Bartra del Castillo, el lío de los hermanos Fujimori por detentar el poder del partido político Fuerza Popular es un juego político que busca tener a los dos hermanos en la cresta de la ola. Incluso señaló que es probable que las encuestas de ahora sean simplemente manipulación de medios que están de la mano con la derecha representada por el fujimorismo, pero que al final la candidata a la presidencia sería Keiko Fujimori, además, porque ya fue en dos ocasiones y es la que fundó Fuerza Popular. Por su parte, indicó que Kenji Fujimori no tiene partido político. Bueno, para mí es un juego político, ¿no? Definitivamente, porque en apariencia, ¿no? Se pretende hacer creer que hay un cisma, ¿no? Un problema, una división. Pero en la realidad, cuando ya se van a dar las candidaturas, definitivamente Keiko Fujimori va a ser la candidata. Ese es un hecho, ¿no? Está establecido por ellos de esa forma. Y no creo que Kenji Fujimori sea candidato, porque él técnicamente no puede ni siquiera hablar un discurso en el Congreso. Yo no sé cómo puede hacer una campaña política, ¿no? Profesor, ahora, lo que usted dice, ¿no? En este momento hay una ventaja, ni siquiera ligera, de Kenji en la preferencia sobre su hermana. Si esto perdura en el tiempo y se llega a instantes decisivos del partido para elegir al candidato, y sea de esa misma forma, de repente por ahí se piensa la idea de recambio ahí en la parte alta de Fujimorismo. Bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Que estaría latente, pero hablando con seriedad de las cosas, ¿no? Kenji Fujimori no tiene partido, tendría que formar un partido. Y si no lo tiene, de hecho, pues su hermana mayor es la que tiene el partido controlado, formado por ella, y ella va a ser la candidata. Y Kenji Fujimori va a seguir integrando nomás su grupo. ¿Al margen de lo que digan las encuestas? Claro, claro. Porque en este caso, para mí, las encuestas son farsas. No es lo real. Para mí, esta situación, ¿no? Porque ellos están preparándose, el periodismo limeño sobre todo, ¿no? De los grandes medios de comunicación que están ligados a la derecha, ellos están preparando su candidato ya para el 2021 y aparentemente estarían con él, ¿no? Estarían con él y de por medio hay dinero que circula ahí, pues, para hacerle aparecer a él como primero. O sea, no hay posibilidad entonces de que Kenji sea candidato al Fujimorismo para usted. Para mí no, para nada. Al margen de que si pueda o no pueda emitir un discurso en campaña, que vendría a ser lo secundario, porque hemos sabido que en campaña hasta un mudo puede ganar. Bueno, en el Perú sí, ¿no? El Perú es un país sui generis, en realidad, ¿no? Incapaz de poder elegir a personas que tienen ideales correctos, concretos, buenas propuestas, buenos programas de gobierno. A eso no lo elige el pueblo peruano, ¿no? Elige a cualquier otro que lo pueda mentir. Y esa es una realidad. Tal vez por ese lado, bueno, pues no. El Perú está en desventaja total cuando se trata de elección de sus autoridades, en este caso el presidente de la República, que nosotros ni siquiera podemos superar a Chile en eso, ¿no? Chile, por ejemplo, desde el inicio de su república, su clase dirigente ha comenzado a trabajar en favor de organizar la nación. Han venido trabajando y hasta el día de hoy ellos nos llevan una ventaja de más de 30 años al Perú. Y nosotros no lo podemos superar, ¿no? Y ellos tienen un mejor estatus de vida en Chile. Nosotros no. Entonces, la realidad es que los peruanos no hemos podido hasta el día de hoy elegir
con capacidad suficiente para que un gobernante sea lo que realmente necesitamos. Un caso especial ha sido, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa perdió las elecciones frente a Fujimori precisamente por anunciar lo que iba a hacer, ¿no? Y el otro señor Fujimori decía que él no iba a hacer lo que Vargas Llosa decía, y ganó el otro, ¿no? Y al final, ¿qué hizo? Tomó el plan de Vargas Llosa y listo, porque no tenía nada, pues. Y al final hemos tenido un país organizado, trabajado por él, y salió corriendo, no salió corriendo, huyendo del país, robándose miles de millones y haciendo una serie de tropelías, se largó el Perú. Eso es, en esencia, lo que tenemos como Perú, ¿no? Y además la clase política en 20 años no se ha renovado al 100%, ni siquiera el 10%. No, pues. El Perú está, inclusive, no tiene ni siquiera partidos políticos organizados, ¿no? Se me refiero bien organizados, ¿no? Con ideología, con principios. No tiene. Son pequeños grupos que se forman de acuerdo a las circunstancias de la noche a la mañana y se presentan, ¿no? Así no progresa un país. Un país tiene que tener una base política bien organizada, ¿no? Partidos bien organizados con ideología, y eso es lo que no hay en Perú, pues. No hay. Y no lo va a haber porque la misma ley de partidos políticos está establecido así. Y estos que están en el gobierno, ahora en el Congreso, que debería haber eso, tenemos el peor Congreso de todos los tiempos, es este que tenemos ahora. Que no puede mirar más allá de las cosas. Se está circunscrito a peleas, a hacer la contraposición al gobierno. Y en ese estado, pero de reformas no hay nada. No hay nada.